Alabado sea Dios. Segunda de Corintios 2:5. Pablo perdona al ofensor, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Quiere decir que cuando alguien falla y vienen todos a reprenderlo, ya a esa persona le basta la reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado. Si alguno he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando no perdonamos, viene Satanás y endurece nuestro corazón, y no estamos bien con Cristo. Perdona la ofensa a cualquiera que te haya hecho algún mal. En el nombre de Jesús.